during the trip. Y quiero terminar invitando a Luis Aguilar a que él traiga una palabra para nosotros. I'd like to invite Luis Aguilar to come and share a word with us. Luis es misionero en México. Él trabaja en la misión donde está mi hermana. Luis is a missionary in Mexico and he works where my sister lives. Y él vino a Costa Rica a descansar y lo primero que hice fue llevármelo a Zambito a no descansar. And he came to this country to rest, to have a break, but the first thing I did was send him out to Zambito. Y Dios hizo mucho por medio de él y nos trajo una muy buena palabra que yo le pedí que nos trajera a todos. And the Lord did work through him mightily, and he has a word that the Lord has given us. Dios te bendiga, Luis. Gracias. Okay, ¿cómo están, iglesia? How are you doing, church? Bien. Bien. Bien, bien o bien mal. Ok, vamos a dar paso a la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Luis Aguilar, de México, tengo 33 años. My name is Luis Aguilar, from Mexico, I'm 33 years old. Y toda mi familia, que es mi esposa, hola, hermosa mía. All my family, which consists Cynthia, of my wife, Alanis, Cynthia. Mi hija Abby y mi bebé de 21 semanas que se está cocinando ahí en el horno. My daughter Abby and the baby that is being prepared in the womb. Estamos sirviendo a Dios allá en México en una ciudad llamada Tuxpan en el estado de Veracruz. Well, we're serving the Lord in Mexico in the state of Veracruz in a city called Tuxtla. Colaborando, apoyando la visión de todos los pastores locales de la ciudad. Supporting the ministry of all the pastors in the city. En consejería, evangelismo, misiones. In counseling, evangelism, missions. Y capacitándoles constantemente para que ellos puedan llevar la palabra de Dios. And constantly equipping them so that they can take out the word of the Lord. Pastoreamos un grupo de jóvenes local. We pastor a group of young people, local. Y trabajamos en campamento Kikomar, allá en la orilla de la playa. And we work at Camp Kikomar by the beach. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por extender el reino de Dios. There is much to do and there is much to increase the kingdom of the Lord. Y es un gozo y un privilegio servir a Dios. It is a joy and a privilege to serve the Lord. Y estamos para servirles. We are to serve you. Dios vive allá en México. God lives in Mexico. Pero estamos muy contentos de que viene a visitar Costa Rica y hace grandes cosas también. But we're happy that he came to visit Costa Rica and also do some great things here. Entonces, pues, estoy muy contento de estar aquí. Fue una semana increíble este viaje misionero. We're happy to be here. This was a very incredible week, this missionary trip. Aprendimos mucho, oramos por mucha gente, repartimos muchas Biblias. We learned a lot, we prayed for a lot of people, we distributed a lot of Bibles. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo como iglesia para apoyar este viaje. Thank each one of you that, for supporting us as a church. Y me comentan que ha sido como el primero en varios años. Esperemos que este es el primero de muchos. Here this is one that recent one, but we expect that there's many more in the future. Amén. Amen. ¿Están listos para lo que Dios tiene para ustedes? Ok, bien, entonces les voy a pedir un momento que se pongan de pie y vamos a orar a Dios para recibir su palabra. Amén. Please stand and muévanse we'll pray. Tantito. Muévanse. Okay. Move around and we'll pray to receive from the Lord. Si yo veo más adelante que alguno de ustedes se duerme, voy a ir a sacudirlo con todo respeto. If I see any of you dozing off, I will go and shake you up. Bien, okay. Levanta tus manos y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que derrame su Espíritu Santo en esta tarde. Let's raise our hands and ask the Lord to pour out His Spirit, His Holy Spirit, this Padre, afternoon. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Lord, in the name of Jesus, here we are. Ven, es precioso Espíritu Santo. Come, precious Holy Spirit. Ven, Señor. Abre nuestro entendimiento.
Come, Lord, open our understanding. Queremos recibir tu palabra. We want to receive your word. Y ponerla en obra. And to turn it into action. Señor, queremos ser verdaderos cristianos. Lord, we want to be real Christians. Verdaderos testigos de tu reino. True witnesses of your kingdom. Y llevar tu salvación y tu libertad. And to take your salvation and your liberty. En nuestra ciudad. Throughout en our city. En Costa Rica. Throughout Costa y en Rica, todas las naciones. And to all nations. Aquí estamos, Dios. Here we are, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amén. Tomen asiento. Gracias. Saquen su Biblia todos, por favor, y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Everybody, bring out your Bible, and we're going to Matthew, verse 11, chapter 11, verse 12. Si tu hermano no tiene Biblia, y tú sí, compártele, por favor. The person next to you has no Bible, please share. ¿Hay alguien nuevo, es decir, alguien que venga por primera vez a una reunión como esta, puede levantar su mano? Is there anybody that for whom this is the first time you come to such a meeting? ¿No? ¿Todos son de casa? You're all from the house. Bien. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cuál es su nombre? Anya. Bienvenida. Ok. Ya sabemos que al final, acérquense a ella, platiquemos con ella, saludémosla, ok. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Amén. Amén. Ok. Mateo 11, 12. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Matthew 11, 12. You have it. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. Y este es un verso que muchas veces se utiliza para sacarlo de contexto, para formar un pretexto. This is a verse that is many times abused. It is taken out of context to use as a pretext. Como un hombre llamado Sam Childers. Like a man called Sam Childers. Que este hombre, de hecho se hizo una película en el 2011. There was a movie made about him in 2011. La cual fue muy controversial en el mundo cristiano. Which was very controversial in the Christian world. Porque en esta película se describió la vida de este hombre, traficante de drogas. In this movie, they described the life of this man who was a drug trafficker. Que tuvo una experiencia con Dios. Whom had an experience with God. Y él sintió en su corazón el llamado. And he felt in his heart the calling. De traer o liberar a niños y jóvenes de la guerra en Sudán. To free children and women in Sudan from the war. Y utilizó Mateo 11 y 12 como lema de su proyecto. And he used Matthew 11 and 12 as the phrase for his project. Y efectivamente, él ayudó a mucha gente, pero de una manera nada buena. In fact, he did help a lot of people, but not in the right way. De una manera violenta. He did it in a violent way. Él utilizó armas de fuego y mató a demasiada gente para traer libertad a otros. He used firearms and killed a lot of people to bring freedom to others. Sacó este verso de contexto y formó un pretexto para su proyecto. So he took this verse out of context, using it as a pretext. Pero el reino de Dios no es violencia. But the kingdom of God is not violence. El reino de Dios está llamando a gente valiente como ustedes y como yo. The kingdom of God is calling valiant people like you and like me. Para llevar el evangelio. To take the word. Con demostración de poder. With demonstrations of power. No solamente de palabra. Not only in words, sino de hecho, but in action. Que el Espíritu Santo se mueva, so that the Holy Spirit will move. Y todo lo que está vacío y desordenado
haya belleza. And everything that is in chaos will be become beauty. Entonces este hombre justificó sus actos violentos para salvar a gente. So this man justified his violent acts as a way to save others. Pero el contexto de este verso está versículos anterior, bueno, versículos antes. But the real context of this verse is a few verses before. Y ese el contexto para entender el primer punto de esta plática es que Juan el Bautista en el momento más crítico de su vida. The main point of this teaching is that John the Baptist, in the most critical point of his life, y de ministerio, and of his ministry, él estando en la cárcel, being in jail, manda a sus discípulos a buscar a Jesús. He sends the disciples to go and get Jesus. Y en Mateo 11:3 dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? And in Matthew 11:3, he says, are you the one who is to come? Vayan, dice Juan el Bautista, y pregúntenle a Jesús si es él, el Mesías. He tells them, go and ask Jesus if he is the Messiah. Juan el Bautista había predicado del reino de Dios mucho tiempo. John the Baptist had preached about the kingdom of God for a long time. Pero en un momento de oscuridad dudó de quién era el Señor Jesús. But in a weak moment, he was doubting whose was the kingdom of God. El entendimiento que él tenía del reino de los cielos se nubló. The understanding he had of the kingdom of the heavens was clouded. Y no pudo entender lo que estaba pasando allá afuera. And he could not understand what was happening out there beyond the four walls of the jail. Y Jesús le contesta a sus discípulos y le dice, vayan y digan esto a Juan. And Jesus answers to the disciples, go and tell this to John. Mateo 11:4-5 dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. In verse 4 and 5, Jesus tells them, go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. El evangelio, las buenas noticias, la salvación de Dios. The good news, the salvation of the Lord. En ese momento, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué caracteriza al reino de los cielos? What is a key characteristic of the kingdom of God? What can we say? Obviamente, la violencia no es parte de. Obviously, violence is not part of it. Como la historia del hombre que te contaba que usó armas de fuego. As in the case of this man who used firearms. Lo que caracteriza el reino de los cielos es el corazón benevolente de Cristo. The main characteristic of the kingdom of the heavens is the benevolence, the love of Christ. Porque Cristo es el reino de Dios. Because Jesus is the kingdom of God. Y Cristo, su compasión hacia el oprimido y lastimado. And Christ's compassion and feelings for those who are oppressed. Su deseo de restaurar todo aquello que el pecado ha dañado. His desire to restore all things that have been harmed by sin. Y su compromiso de anunciar las buenas nuevas. And his commitment to announce the good news. Es lo que caracteriza al reino de los cielos. This is what characterizes the kingdom of the heavenlies. Y nosotros debemos estar comprometidos con ello. And we need to be committed with it. Debemos de ser una iglesia misional que vaya. We need to be a missionary church that goes out. No que se quede aquí. Not to stay here. Porque ciertamente debemos de tener un enfoque de lo que es la iglesia. Because we do need to have a vision of what the church is. Un enfoque misional. A focus on missionary. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué vas a la iglesia?
If you ask anybody, hey, why do you go to church? Y si la persona te pregunta, bueno, porque pues el pastor me cae bien. And the person says, well, because I like the pastor. Porque hay música buena. Because there's good music. Porque el ambiente es bonito. Because there's good fellowship. Esa persona no tiene el enfoque del reino de Dios. That person does not have a true understanding of the kingdom of God. Porque Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder para que me seas testigos. Because Acts 1:8 says, you will receive power to go and be my witnesses. Y la vida en comunidad es buena, pero no es el fin del todo. And the fellowship is good, but it's not the end of all things. Tenemos que salir. We need to go out. Y llevar el evangelio. And take out the word. Con demostración de poder. With demonstration of power. Con esa compasión con la cual Cristo anduvo en esta tierra. With the same compassion with which Jesus walked this earth. Y como decía mi hermanita Patricia, ser como niños y entender el reino de Dios como niños, porque es algo muy simple. And as my sister Patricia said, we need to be childlike and understand the kingdom as children do. Porque el velo fue rasgado, los cielos están abiertos y el reino de Dios está disponible para todos. Because the veil was torn, the kingdom is available for all. Solamente lo único que necesita Dios no es gente violenta, son valientes. So what the Lord needs is not violent people, but courageous people. Cuando la parte que dice el reino de Dios sufre violencia, the part that says that the kingdom of God suffers violence, significa que todo aquel que esté comprometido con llevar la palabra de Dios, it means that anyone who is committed to taking forth the word of God sufrirá hostilidad de parte del mundo. Will suffer hostility from the world. Sufrirá persecución. Will suffer persecution. Y eso no, a veces como que, por eso a veces nos detenemos. And that for many, many people, that's why we do not go out. Porque no estamos dispuestos a dar la vida por el evangelio. Because we are not willing to give our life for the word of God. Pero que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. But may the Lord help us and have mercy on us. Para llevar y anunciar sus caminos. To take and to announce his way. No importa lo que pase. Regardless no of what happens. No importa lo que suceda. Regardless of what happens. Nuestro compromiso tiene que ser con el cielo y con el Señor. Our commitment must be with him and with the heaven. Cuando nosotros estuvimos en un lugar muy parecido, mi esposa y yo estuvimos en un lugar muy parecido allá en México, en las montañas. My wife and I were in a very similar place in the mountains of Mexico. Estuvimos llevando a varias comunidades un estudio bíblico. We were taking a Bible study to several communities. Y cuando llegamos a ese pueblo, nos dijeron, aquí secuestran cristianos, matan cristianos. And we got to this town, this village, they told us here they kidnap and they kill Christians. Y el pastor que nos recibió fue quien nos dijo eso. And the pastor who lived there and received us is the one who told us. Y él nos dijo, aún así están dispuestos a ir allá a ayudarme. And he asked, are you willing to go out there and to help me? Y yo vuelto a ver a mi esposa. I looked at my wife. Y le digo, ¿estás dispuesta? And I said, are you willing? Y ella me dice, ¿estás dispuesto? And she said, are you willing? Y le dije, ¿estás dispuesta? Y lo que ella me dijo fue, and what she told me was, vayamos a donde el Señor nos está mandando. Let us go to where the Lord is sending us. Yo solamente quería escuchar eso para ir. I only needed to hear that in order to go out. Y le digo, si morimos por Dios, and I said, if we die for God, muramos aquí. Let's die here. Te amo con todo mi corazón. I love you with all my heart. Pero tú sabes a lo que Dios nos llamó. But you know what the Lord has called us to. Pero gracias a Dios estoy aquí. But thank God I'm still here. Y muchas veces recibimos llamadas de los hermanos en las montañas. Hermano, no venga. Many times we receive calls from those brothers living in those mountains. Porque se enteraron que están viniendo para acá.
Because, a las montañas, están yendo a las montañas. Because they heard that the people are going out to those mountains. Y ya secuestraron algunos cristianos. And they have already kidnapped some of these Christians. Y posiblemente los secuestren a ustedes. And they might kidnap you. Los amarren. They would tie you up. Y los lleven y los expongan en el pueblo. They'd make a spectacle of you in the village. Los golpeen, los pisoteen, los, ¿no? Los con el machete. They would beat you and kick you and hit you with their machetes even. Entonces fue así como, oh. So we said, what do we do? Y orábamos a Dios y le decíamos, Señor, que se haga tu voluntad. So we prayed to the Lord and said, Lord, may your will be done. Las tinieblas se tienen que retraer, no yo. The darkness has to retreat, not me. El reino se tiene que extender. The kingdom needs to go forward. Las tinieblas no tienen que gobernar. The darkness cannot be ruling. Y orábamos a Dios y muchas veces era pedíamos confirmación, ¿no? Como Gedeón y Señor, si voy, va a prender la camioneta. So many times we would pray to the Lord and ask for a sign. Are we supposed to go? And if we are, then the van is going to start up. Y prendía, pero había ocasiones cuando siempre orábamos a Dios, Señor, si es tu voluntad que vayamos, que prenda o que se apague, y a veces no prendía. And other times the car would simply not start up. Entonces teníamos paz, nos quedábamos en casa y orábamos por la iglesia. So in those times we had peace, we stayed at home and we prayed for the church. Pero Dios nos respaldó de una manera sobrenatural. But God always backed us up supernaturally. Y Dios no se detuvo su plan para los hermanos en las montañas. And his plan did not end for the brothers who lived in the mountains. Dios necesita valientes. The Lord needs courageous people. Pero ¿cómo vas a adquirir ese valor si no estás conectado con Dios? But how are you going to acquire that courage if you are not connected with God? Porque ciertamente todos aquí en cierto grado somos valientes. Certainly all of us here in certain different degrees are courageous. Pero para ir y llevar el evangelio necesitas un valor sobrenatural que viene de lo alto. But to go forward in these places and take the kingdom, you need a supernatural power. Que viene del corazón de Dios a tu corazón para cumplir el llamado que Dios tiene para ti. Which comes from God's heart to your heart to fulfill his calling. Y solamente en oración, en comunión con el Padre vas a poder adquirir eso. And this can only happen in prayer and communion with the Lord. No es como, soy valiente, voy a ir. You can't just decide, I'm going to be courageous and I'm going. Porque créanme, cuando te amenazan con el machete, no es poca cosa. Because believe me, when they do threaten you with a machete, it's not a small thing. Dios necesita valientes para extender su reino. God needs courageous people to extend his kingdom. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, when Jesus was here on earth, y predicó con parábolas, and he preached with parables, declaró el reino de Dios. He declared the kingdom of God. Y demostró cómo funciona el reino de Dios. And he showed us how the kingdom works. Y Dios, para la iglesia, tiene un llamado. And God has a calling for the church. De declarar el reino de Dios. To declare his kingdom. De demostrar el reino de Dios. To show his kingdom. Y de extender el reino de Dios. And to extend his kingdom. Las últimas palabras de Cristo sobre la tierra. The last words of Jesus Christ on earth. Están en Hechos 1:8. Pueden ir por favor para allá. Are in Acts 1:8. Cristo para ese momento ya había resucitado y estuvo 40 días sobre la tierra. And by that time Jesus had already come back. Resurrected and he was on the earth. Aparece a los suyos, los que estaban reunidos orando. And he appeared to his people, those that were together praying. Y dice, ¿ya lo tienen ahí? Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado. Jesus said, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
After he said this, he was taken up before their very eyes. El Padre comisiona a Jesús para venir a la tierra y cumplir su propósito de morir por nosotros los pecadores. The Father commissioned Jesus to come and die for us sinners. Recibe Cristo el poder para predicar el Evangelio. Jesus receives the power to preach the word. Y ese mismo poder es el que Cristo nos ha dado. And that same power is what Jesus has given us. Porque nos ha comisionado para llevar su palabra. Because he has also commissioned us to take his word. Porque en Mateo 28, 18, 19 dice que toda potestad le fue dada a él. Because in Matthew 28:18 and 20 it says that all power is given unto him. En los cielos y en la tierra. On earth and heaven. Cristo diciéndonos, todo es mío. Te lo doy, iglesia, solamente ve. Jesus said, all is mine and I give it to your church. Just have faith. ¿Cómo es que vamos a llevar el reino de Dios? Ya entendimos que podemos recibir el poder de Dios. How is it we are to take the kingdom of God? We know how to receive it. ¿Cómo? ¿Qué necesitamos para traer el cielo a la tierra? What do we need to bring heaven down to earth? ¿Cómo podemos extender el reino de Dios en la tierra? How can we extend the kingdom of God here on earth? ¿Cómo andar y vivir en el poder de Dios como iglesia? How to go out and how to live as a church in that power? Lo primero que necesitamos es desear apasionadamente tener encuentros con Cristo. The first thing we need is to have that passion, that desire to have encounters with Jesus. Encuentros que transformen nuestra vida. Encounters that will transform our lives. Y que puedan transformar la vida de otros. Which will also transform the lives of others. Buscar y permanecer en la presencia de Cristo genera una vida de poder. To seek and to walk in the power of Jesus generates a life full of power. Y esa comunión, la base de esa comunión es la adoración. And the basis for that communion is adoration. Y a través de la adoración, la iglesia y los creyentes se nutren del dador de vida. And through that worship, we are strengthened in him. Debemos estar siempre conectados y dispuestos al Espíritu Santo. We need to be connected and willing with the Holy Spirit. Quien es la fuente de todo poder. Whom is the source of all power. Un día estábamos mi esposa, mi cuñada y yo planeando ir al cine. One day my wife and my sister-in-law were planning to go to the movies. Y mi cuñada estaba como indecisa, no quería ir. My sister-in-law was not sure if she should go. Y le dice mi esposa, vamos porque Dios te quiere mostrar un milagro. And my wife said to her, let's go because the Lord wants to show you a miracle. Entonces mi cuñada se quedó como, ¿será? Ya no me puedo resistir a eso. So my sister-in-law says, could that be? I cannot resist this. Y mi esposa le dice, sí, vamos, puede pasar algo de parte de Dios. And my wife said, yes, let's go. Something's going to happen from God. Fuimos al cine, vimos la película, salimos. We went to the movies, we saw the movie and we came out. Ah, pero para esto mi esposa le dice a mi cuñada, mira, vamos porque tal vez encontremos a una persona en silla de ruedas. And my wife had told her sister, let's go, we might find somebody in a wheelchair. Y tal vez Dios nos dé la oportunidad de orar por ellos y esta persona se levante. And perhaps the Lord will give us a chance, the opportunity to pray for this person and he or she will walk. Y mi cuñada dice, bueno, vamos, puede pasar. So my sister-in-law says, yes, let's go, it could happen. Vimos la película, salimos. So we saw the movie, we came back out. Y del estacionamiento viene una familia con un hombre en silla de ruedas. And from the parking lot we see a family walking towards us with a man in a wheelchair. Y mi esposa brinca y dice, ahí está el milagro. And my wife jumps up and says, there is the miracle. Entonces yo le dije, vayan. And I said to them, go. Entonces estábamos como, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Hay que ir. So they were wondering, should we or should we not? And they said, let's go. Y en lo que estábamos ahí, vimos cómo pasó y no estábamos como
pasará, no pasará, hasta que la persona entró a la sala. So we were just watching and wondering whether it was going to happen until the person came into the theater. Y mi esposa dice, yo voy a ir, y corrió y le dijo a la de la entrada, voy a pasar. And so she went, his wife went and caught up with this person and said, I'm going in. No me tardo. I will not take long. Y entró y ya estaban, ¿no?, los anuncios de la película, oró por la persona. So she went in, the movie was already starting with the announcements. Y le dijo, nosotros, Dios nos dijo que nos íbamos a encontrar con usted y queremos orar por usted y que el reino de Dios entre a su vida. And she told him, the Lord told us that we were going to encounter you and the Lord is going to do something in your life. Y la persona dijo, está bien. Yeah, so this man says, that's fine. Y oraron por él y el hombre se levantó. So they prayed for him and he stood up. Y la familia se quedó. The family was. Y el hombre empezó a decir, estoy bien, ¿no?, temblando también. And he was shaking, but saying, I'm doing well. Oraron, mi esposa oró por ellos, recibieron al Señor. So my wife prayed for them, and they all received the Lord. Y se salió mi esposa. And then she came back out. Y pues nos contó todo eso. And then she told us what happened. Eso sucede cuando tú estás dispuesto al Espíritu Santo. Things like this happen when you are willing and receiving the Holy Spirit. Cuando buscas y permaneces en la presencia de Cristo. When you seek and remain in the presence of Christ. Para poder traer el cielo a la tierra, lo segundo que necesitas es buscar la santidad y no contristar al Espíritu Santo. To bring the kingdom of heaven to earth, what you need is to not contrite the Holy Spirit. Efesios 4:30 habla de no contristar al Espíritu de Dios. Ephesians 4:30 speaks about not contriting. Este es el secreto para grieving, I'm sorry. Este es el secreto para ser llenos del Espíritu de Dios. This is the secret to be filled with the Holy Spirit. Y tú puedas llevar el reino de Dios a los satánicos, a los drogadictos, a los hechiceros. And you can take the kingdom of God to the Satanists, to the drug addicts, to the warlocks. A todos aquellos que aborrecen a Dios. To all those who hate the Lord even. El Señor va a estar contigo. The Lord will be with you. Solamente sé valiente. Just be courageous. Nútrete de Dios. Be filled with God. Busca la santidad. Seek holiness. No contristes al Espíritu Santo. Do not grieve the Holy Spirit. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Sin affects our relationship with God. Afecta nuestra integridad como hijos de Dios. It affects our integrity as sons of God. Y distorsiona nuestra identidad como hijos de Dios. And it distorts our identity as sons of God. Debemos de ser revestidos de poder. We need to be clothed in His power. Y el poder se recibe en el encuentro con el Padre. And that power is, we receive it with a close encounter with the Father. Y no dejar que el miedo se vuelva nuestro maestro. And not allow fear to take over and be our master. Porque así como niños tenemos a disponibilidad el reino de Dios. Just like children, we have access to the kingdom of God. Pero Satanás está trabajando para paralizarte. But Satan is always working to paralyze you. Congelarte. To freeze you up. Y que te quedes aquí. And for you to stay and not go out. Cuando estábamos allá en San Vito. When we were in San Vito. Llegamos a una pulpería, le predicamos a un señor. We got to a general store and we were preaching to a man. Le dimos Biblia. We gave him Bible. Y él como que, sí, gracias. And he was a little standoffish. Pero, yes, thank you. Pero atrás se había quedado un niño que escuchó todo y yo no lo había visto. But behind him was a child we had not seen, and he heard everything. Y la esposa de Fer, Yvette, me dijo, oye, este niño escuchó todo. And Yvette, my wife, says this child heard everything. Y quiere recibir a Cristo en su vida. And he wants to receive Christ in his life. Oramos por él. So we prayed for the child. Y cuando ya nos íbamos, el Señor nos muestra que su vida está llena de miedo. So when we were about ready to leave, this man confided that his life was full of fear. Y ya nos habíamos despedido, me volteo y le digo, oye, tú has estado viendo películas de terror, ¿verdad?
So I turned around and asked him, hey, you have been watching terror movies? Y me dijo, sí, y me siento muy mal por eso. And he said, yes, and I feel very bad for that. Y me ha entrado un miedo que me ha congelado, así dijo. And he confessed that a fear had come into his heart and had frozen him up. Y yo le dije, vamos a pedirle perdón a Dios y recibe del Señor. So I said to him, let's receive forgiveness from the Lord. Y lo ministramos allá fuera de la tienda, and de la pulpería. We ministered to him there in front of that store. Y su rostro cambió. And his face changed. Pidió una Biblia y se fue a la escuela. So he did ask for a Bible, and then he went to school. El Espíritu Santo quiere usar tu vida, iglesia. The Holy Spirit wants to use your life, church. El Espíritu Santo quiere que seas lleno de Él. The Holy Spirit wants you to be filled with Him. Necesitamos ser esa iglesia de la que se describe en la Biblia. We need to become that church which is described in the Word. Esa iglesia del primer tiempo. The church of the first times. Donde testificaban de Cristo con poder. Where they would testify of Jesus with power. El término para de iglesia en el griego es la palabra eclesia. The word in Greek for church is ecclesia. Y eclesia significa la asamblea de los creyentes que van afuera. And this word means the assembly of the believers who go out. Y el término iglesia que conocemos, el término católico latino. And the Spanish and Catholic term we know as iglesia, church. Es la asamblea de los que se quedan adentro. Is the assembly of those who remain inside. ¿De cuál quieren ser ustedes? Which do you want to be? ¿De los que dan pasos de fe como Abraham, que salió de su tierra y su parentela? Those giving steps of faith like Abraham, who went away from his land and his relatives. Y que por medio de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. And through him all the nations of the world were blessed. ¿O quieres ser de los que se quedan adentro? Or do you want to be those who stay inside? Hay que tomar una decisión y ser radicales por Jesús. We need to make a decision and be radical for Jesus. Y el costo a veces va a ser muy alto. The cost at times is very high. Pero si estamos conectados con el Padre y con el Espíritu Santo, Él nos va a dar su capacidad para ir. But if we are connected with the Father and with the Holy Spirit, He will give us the way to do it. Una vez entramos a un hospital. At one point we entered a hospital. Llevábamos café, pan a toda la sala y a los enfermos los visitábamos. And we're visiting the sick people. We took coffee and bread. Y un amigo y yo entramos a orar por una mujer que estaba al fondo del pasillo. A friend of mine and myself went to pray for a woman at the end of the pasillo. Nos poníamos en la entrada del pasillo y orábamos por todos los enfermos en general. Or sometimes we prayed in the middle of the aisle for all the sick people around us. Pero Dios nos guió a una mujer que estaba al fondo. But this time God guided us to a specific woman. Y entramos y oramos por ella. So we went in and we prayed for her. Y ahí había un par de familiares con ella. There was a couple of her relatives with her. Cuando oramos por ella, la mujer empezó a decir... When we prayed for her, the woman started manifesting. Y se empezó a mover horrible en la cama. And making very ugly movements. Entonces nos quedamos de, ¿qué hicimos? So we're wondering, what have we done? Y me dice mi amigo, ¿es el reino de Dios aquí? And his friend said, this is the kingdom of God. Y seguimos orando. We kept praying. Y los familiares nos corrieron de ahí. And they practically kicked us out of there. Pasaron, yo creo, como 4 semanas. After 4 weeks. Y esa mujer llegó a la iglesia donde estábamos. That woman came to the church where we were at. Y dio testimonio de que alguien había orado por ella en el hospital. And she gave her testimony that somebody had prayed for her at the hospital. Que estaba desahuciada. That she had been given for dead. Y que ahora estaba aquí de pie para testificar. And that now she was there standing to testify. Obviamente esa mujer nunca supo quién fue, ni tampoco fui. Oye, yo fui quien oré. This woman never knew who it was who had prayed for her. Simplemente le dimos gloria a Dios. We just gave God all the glory. En San Vito también, con Yvette y con el pastor Jorge,
caminamos mucho y había una mujer que estaba muy drogada y tomada. In San Vito also we prayed with Yvette and the pastor Jorge for a woman that was very drugged up. Y la mujer era delgada, delgada, con los dientes dañados. She was very, very skinny with her teeth all in bad shape. Y con un vientre inflado. And a bloated stomach. Entonces llegó y dijo, hey, ma, yo estoy bien drogada y... And she says, hey, my, I'm really drugged out. Sí, no traes algo, quiero que convivas con nosotros. Do you have something for me? I want to share with you. Entonces yo le contesté a la mexicana, hey, carnala, ¿cómo estás? Dios te bendiga. And I answered the Mexican style, hey, carnal, how are you? Oh, carnal, ven, oye, ¿qué vienen a hacer aquí? Y le compartimos de Dios. So then I opened up and we were able to share with her. Le dijimos que traíamos una Biblia para ella. We told her we had a Bible for her. Y dijo, yo tengo una que unos misioneros me regalaron cuando yo iba camino a Panamá. And she said to us, I have one that some missionaries gave me when I was on the way to Panama. Y pero la leí y hubo un verso que me llamó la atención, pero no lo entiendo. And she said, I did read it, and there was a verse I did not understand. Y le dijimos, pues ve por tu Biblia y tráelo, ¿no? So we told her, go get your Bible. Corrió, la casita estaba abajo y corrió. So she ran to trajo her house Biblia. And brought her Bible. Era en Apocalipsis. It was in Revelation. Y empezamos a describirle la explicación del verso. And we started to explain the verse to her. Y se quedó así como, ¿no? Anonadada, impactada. And she was highly impacted. Y dijo, yo quiero salir de esto. And she said, I want to leave this. Se me pasa el efecto de todo y estoy sola. She said, I need to get rid of all these effects and I'm on my own. Y cuando ella me dice eso, yo me reflejé porque yo estaba así. Yo me reflejé como un espejo porque yo era así. When she said that to me, I saw myself in her because I used to be like that. Drogas, alcohol, toda la perdición. Drugs, alcohol, all sorts of sin. Y yo dije, si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en ella. And I said, if God did it in me, he can do it in her. Y le digo, ¿sabes qué? El Cristo está aquí, Cristo te ama y Cristo quiere ser el Señor de tu vida. And I said to her, you know what? Jesus is here, Jesus loves you, and Jesus wants to be the center of your life. Y me dijo, sí, papi, ora por mí. And she says, yes, pray for me. Y oramos por ella. And we prayed for her. Y le pedimos al Espíritu Santo que viniera sobre ella. And we asked the Holy Spirit to come upon her. Y ella empezó a temblar. And she started shaking. Y cuando abrió los ojos, when she opened her eyes, su semblante, todo el efecto del alcohol y la droga se había ido. Her countenance had changed. All the effects of drugs and alcohol had left. El reino de Dios había venido a ella. The kingdom of God had come to her. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el reino de Dios al mundo? Who are we to deny the kingdom of God to the world? Nosotros no le debemos nada al mundo, iglesia. We owe nothing to the world, church. Pero sí tenemos una deuda con el mundo. But we do have a debt towards the world. De encontrarlos con el Señor. To allow them to encounter the Lord. La única deuda que tenemos como iglesia con el mundo es que le debemos un encuentro al mundo con Dios. That's the only debt we have towards the world is to bring about an encounter with God. No operemos, no trabajemos en ese espíritu fariseico de religiosidad y juicio. Let us not work or live in that spirit of Pharisee and of judgment. Porque bien pudimos haber dicho, pues esta mujer es muy pecadora, ¿no? Que ha ofendido mucho a Dios. We could have easily said, this is an obvious sinner. She has offended the Lord too much. Pero no, el reino de Dios también estaba disponible para ella. But no, the kingdom of God was available for her also. Y lo más impresionante de este testimonio es que ella me dijo, oye, carnal, yo tuve un sueño. And the most impressive thing is that she told me, hey, carnal, I had a dream. Necesito que me lo expliques. I need you to explain it to me. Dice, yo soñé, era como un espacio en blanco. She says, I dreamt that it was a space in white. Y dice, y había una luz, dice, que yo creo que era Jesús. And there was a light, which I think was Jesus. Y yo estaba, y dice, yo no lo pude ver, dice, pero yo estaba como muerta ahí. She says, I could not see him, but I was like laying down like dead.
Dice, pero lo que yo traía puesto eran vestiduras blancas. But what I was wearing was a white dress. Entonces, Ivette, Jorge y yo nos volteamos a ver como, ¿estás escuchando eso? So Ivette, Jorge and myself said, are you hearing this? Entonces le dijimos, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. And then we told her, him who believes in Jesus, though dead, will live. Volvimos a orar por ella y empezamos a profetizar sobre ella. We prayed for her and began to prophesy over her. Y tenemos la esperanza de que ella va a servir a Dios toda su vida. And our hope is that she will serve the Lord the rest of her life. Desear apasionadamente tener encuentros con Dios, buscar la santidad y no contristar al Espíritu Santo, revestirnos del poder de Dios es lo que necesitamos para llevar el reino de Dios a esta tierra. To desire close encounters with the Lord and to be clothed with that power and to go forward is the way to bring the kingdom of God. Y si vamos a ser violentos, seamos violentos porque si tenemos que ser violentos porque el Señor nos ha impactado con su misericordia. And if we are to be violent, let it be because the Lord has impacted our lives. Nos ha impactado con su gracia y con su amor. He has impacted us with his grace and with his love. Seamos valientes. Let us be courageous. Y llevemos el reino de Dios. And take out the kingdom of God. Amén. Amen. Okay, bueno, pues vamos a orar para terminar. Let's pray to end. Padre, gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Y porque todos los días tú nos desafías a través de ella. And because you challenge us every day through it. Ayúdanos a ser una iglesia misional. Help us, Lord, to be a missionary type church. Una iglesia que esté dispuesta a ir allá afuera. A church that is willing to go out there. Una iglesia que se comprometa a llevar tu reino. A church that is committed to take your kingdom. En los lugares más oscuros. To those darkest of places. Para llevar tu luz. To take your light. En los lugares más desordenados. To the places full of chaos. Para llevar tu orden. To take your order. En los lugares violentos y de perdición. To those violent places of perdition. Para llevar tu salvación. To take your salvation. Señor, ten misericordia de nosotros. Lord, have mercy on us. Usa nuestras vidas. Use our lives. Que nuestra vida no se desperdicie en pequeñeces. That our life is not wasted on small things. Queremos ser verdaderos cristianos. We desire to be true Christians. Y vivir dignamente para ti. And to live according to your will. Te alabamos, Dios del cielo. We worship you, Lord of the heavens. Espíritu Santo, somos tuyos. Holy Spirit, we belong to you. Nos encomendamos a ti. We commend our lives to you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén.